Muy buenas noches, pueblo de Dios. En esta noche nos unimos en un acto de fe y confianza en el Señor para clamar por nuestras familias, por los matrimonios en dificultad y por la prosperidad que necesitamos para superar toda crisis financiera. Que esta oración sea un canal de paz, restauración y abundancia en cada hogar. Amado Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que solo en tu presencia encontramos la paz, la sabiduría y la guía que necesitamos. Te agradecemos, Señor, por el día que termina y por las bendiciones que a veces, aunque no veamos, nos acompañan siempre. Hoy te pedimos que derrame tu gracia sobre nuestras familias, que florezcan los lazos de amor y unidad y que seas el centro de cada hogar que esta noche eleva su voz hacia ti. Señor, te presentamos a los matrimonios que están enfrentando momentos de crisis. Rogamos por aquellos que se sienten desgastados por diferencias personales o por dificultades económicas. Padre, que tu amor sea el puente que una corazones, que toda raíz de rencor y amargura sea arrancada y que en su lugar florezca el perdón, la comprensión y la paz. Señor, enséñanos a recordar que el amor todo lo puede, todo lo soporta y nunca deja de ser. Tu palabra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, nos da esperanza, pues dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hoy te pedimos, Señor, que abras puertas de restauración para los matrimonios y familias, que nadie ni nada pueda cerrar. Que estas puertas sean caminos hacia la reconciliación, la estabilidad y la prosperidad, que solo tú puedes conceder. Te pedimos que tus ángeles estén alrededor de cada hogar, protegiendo a cada miembro de la familia y guiándolos por el camino de justicia. Padre amado, clamamos por todos aquellos que están luchando contra la desesperanza financiera. Te pedimos que toda atadura de pobreza, miseria y ruina sea quebrantada en el nombre de Jesús. La fe es el combustible que nos impulsa a conquistar lo imposible. Por eso hoy, Señor, depositamos nuestra confianza en ti, sabiendo que eres el dueño de todo y que en tu tiempo perfecto proveerás lo que necesitamos. Te pedimos por los que buscan empleos, por los que sienten que cada puerta se cierra y por los que han perdido la motivación para seguir adelante. Señor, renueva sus fuerzas, abre caminos donde no los hay y derrama tu favor sobre ellos. Que cada esfuerzo sea bendecido y que encuentren en ti el aliento necesario para no rendirse. Cada desafío es una oportunidad para ver tu gloria. Te pedimos también, Señor, por los que anhelan encontrar el amor verdadero. Llena sus corazones de paz mientras esperan en tu tiempo perfecto y permíteles reconocer en la persona que elijas para ellos a un compañero o compañera conforme a tu voluntad. Que su unión sea un testimonio de tu amor y que juntos puedan construir una vida de bendiciones. Padre, también oramos por la paz mundial. Vivimos tiempos de incertidumbres y conflicto, pero confiamos en que tú eres el Dios de la paz. Que tu luz ilumine a los líderes del mundo y que sus decisiones sean guiadas por tu sabiduría. Señor, haznos instrumento de tu paz en este mundo necesitado. Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Con esta verdad, Señor, pedimos que llene tu fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque sabemos que escucha nuestro clamor y que ya está obrando en nuestras vidas. Confiamos en que tus planes son de bien y no de mal, y que tu voluntad es perfecta para nosotros. En esta noche te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas, sabiendo que en ti encontramos descanso. En el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre nuestras familias, restauración para los matrimonios
y abundancia para nuestras finanzas. Que cada hogar sea un lugar de paz, amor y bendición. Amén, amén y amén. Si esta oración ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal y compartir esta oración con amigos y familiares. Deja tus peticiones en los comentarios y juntos seguiremos clamando por la paz, la victoria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Que tengas una noche llena de gozo, paz y la protección de nuestro Señor.